Con tres centros de votación ubicados en San Isidro del General, en Pejibaye y en San Pablo de Platanares, este viernes 17 de junio se realizaron elecciones en el Instituto del Café de Costa Rica. Esta elección es para conformar la Asamblea de Productores para el Congreso Cafetalero y la Junta Directiva del ICAFE. Son los productores activos de café, ¿verdad? Que ellos deben estar debidamente inscritos en la nómina del ICAFE. Y como usted bien lo dice, estas personas pues tienen gran influencia y en lo que son las diferentes tomas de decisiones a nivel de sector, ¿verdad? Entonces es algo que es muy importante y que nosotros instamos a que el productor venga y ejerza ese derecho, ¿verdad? Esta elección se realizó a nivel nacional este viernes, pero es de gran interés para la región Brunca debido a ser Pérez Celedón y Cotobruz, dos zonas de alta importancia cafetalera en Costa Rica. En las diferentes regiones cafetaleras es sumamente importante, pero nosotros desde acá, desde nuestro cantón, ¿verdad?, que es el que representamos, pues los invitamos, ¿verdad? Hay muchas decisiones alrededor de todo lo que es la actividad cafetalera que se toman a nivel de Congreso Cafetalero y a nivel de Junta Directiva, entonces es sumamente importante, ¿verdad? Todo se desarrolló con normalidad.